favor, no podés seguir así. Basta, basta. ¿Qué querés? Hago lo que puedo. No, no me digas hago lo que puedo. Te costó un huevo y medio salir. Lo único que puedes hacer es bueno, esto. Bueno, ya está. Genial. Ahora me siento súper bien. ¿Cuántas pastillas tomaste? No sé. Pero no me digas no sé. ¿Qué tomaste? ¿Una? ¿Dos? ¿No te acordás? Decime. No, no sé, no sé. Un par. Tania, te voy a matar. Yo no sé qué voy a hacer con vos. A ver si lo entendés. Nunca más voy a tomar. Nunca más. No, es que no me puedes decir nunca más voy a tomar. Tenés que ponerte las pilas de verdad. ¿Entendés lo que te digo? Paraste guita del bar, vino la carne, o sea, es mucho con lo que está pasando. ¿Ya está? Bueno, ya está, ya lo sé. Explícamelo de Rocío. ¿Qué quieres que te explique? No te hagas la boluda conmigo, Rocío. No toma nada. ¿Qué hacían esas pastillas adentro de su cartera? No sé, no sé. No, sí sabes, decímelo. Mira este pelotudo de mierda. ¿Qué pelotudo? Nicolás. ¿Quién es Nicolás? Nicolás es el pibe que a mí... Me vendía, que yo lo conocí en Rosario y nos vio, Rocío nos vio discutiendo en el bar. Él se puso así como nervioso, ella lo echó y no sé, por ahí como defensa hizo eso, pero no sé. ¿Cómo no hiciste nada, Tania? ¿Qué querés que haga? No, no, decime qué querés que haga, que cuente todo, cuento todo. No quiero. Bien. Bien, re bien. No sé por qué, a lo mejor soy yo, si estoy equivocado, ustedes me corrigen. Cada vez que llego se callan. Sobre todo vos, ey. Te estoy hablando, ¿me podés mirar? Mm. Estás muy calladita últimamente conmigo. ¿Qué? ¿Cómo seguimos? ¿Empezás a hablar o me sigo enterando las cosas por lo demás? Ey, espera. Habla, Tania, de verdad, dale, no me quiero poner nervioso. Dale. Ay, esto me da mucha vergüenza. Yo estuve en rehabilitación y hace poco recaí. Genial que no me lo contaste. ¿Por qué no me lo contás a mí? Porque lo había borrado de mi vida. Lo borraste de tu vida. Y Nico, el supuesto compañerito tuyo de colegio, es el que te la vende. Sí. Ah. Está bien. ¿Vos te das cuenta que por toda esta historieta Rocío está presa? Yo no sabía, de verdad, no sabía, no tenía ni idea que Nicolás podía hacer eso, claro, te lo juro. Claro, porque él de repente vende y claro, ¿qué hacen? 40 pastillas adentro del bolso de Rocío. Pero porque estaba sacado, porque sí. Estaba cebado, se pasó, nada ¿y vos más. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Porque también está sacada, estaba pasada? Porque no sabía, Simón, no tenía ni idea que eso estaba pasando. Bueno, te voy a hacer una preguntita más para seguir decepcionándome. La plata que vos robaste del bar... No era para tu mamá, era para comprar droga, ¿no? Sí. Espectacular. Que me hagas actuar como un pelotudo, que no uses la cabeza, es espectacular, de verdad. Bueno, basta, ya está. Basta, ya está. No, basta no, pues no la estoy restando. A lo mejor para vos es normal, para mí no es normal, ¿eh? Yo te juro que no lo voy a hacer nunca más. Sí, vos jurá lo que quieras. Mientras tanto, Rocío está presa con una causa. Perdóname, Simón, perdóname. Perdóname, esto me da muchísima vergüenza, de verdad, perdóname.